El ministro administrativo de la presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este viernes que ningún gobierno ha hecho más esfuerzos por proteger y cuidar la integridad del territorio dominicano a través de la frontera que el que encabeza el presidente Abinader. Paliza indicó que el gobierno dominicano se enfoca en desarrollar la frontera al tiempo en que atiende de manera precisa todo lo concerniente a la migración ilegal de haitianos hacia el país. Entre otros esfuerzos que ha hecho el gobierno del mandatario Abinader, el funcionario palaciego citó la aprobación de la Ley de Incentivo Fronterizo, el inicio del muro fronterizo, el desarrollo de los enclaves económicos de Manzanillo y Pedernales. El ministro Paliza también citó San Juan de la Maguana, la aplicación de la Ley de Migración y la reestructuración de la política internacional para alzar la voz de la realidad que vive la isla y cuidar la nación dominicana. El funcionario ofreció estas declaraciones luego de la reunión del Consejo de Ministros convocada este viernes por el presidente Luis Abinader. El encuentro, que tuvo una duración de hora y media y que contó con la presencia de la vicepresidenta Raquel Peña, fue celebrado en el Salón Consejo de Gobierno del Palacio Nacional. De manera muy particular tuvimos la oportunidad de conocer las perspectivas económicas dirigidas a este periodo en que nos encontramos, que son eminentemente promisorias y esperanzadoras a diferencia de otros países en el mundo. Los datos que recibimos del país a nivel económico actualmente son oportunos y eminentemente buenos, expresó Paliza. El ministro sostuvo que se dio seguimiento a los proyectos emblemáticos que tiene el gobierno en la medida de los esfuerzos que se han hecho para promocionar e incentivar la inversión extranjera en República Dominicana. Manifestó que entre lo tratado se hizo hincapié en la mesa de trabajo para revisar las inversiones, el trayecto de la permisología para proyectos de inversión privada que están en carpetas en diferentes ministerios para que puedan ser evacuados. Hoy conocimos el importante proyecto de burocracia cero que habrá de estar lanzándose en los primeros días del mes de octubre y que tendrá a bien comenzar a realizar más de 240 procesos que podrán llevarse a cabo para mayor eficiencia y con mayor nivel de transparencia, indicó.